Está por culo el sigilo. A ver si es para lo que me dijiste, para tu abu. Yo al menos no daría una que se vuelva loca, al menos que le mole el rollito ese. Claro. Exacto. Busca una que tenga buena pantalla, pero que su punto fuerte no sea que es un que es inteligente, ¿sabes? ¿Sabes un punto que me he dado cuenta? Que he envejecido muy mal de los juegos de Obsidian. Que es una... Es uno de los puntos, justamente. Que es... Que se habló mucho en el Fallout de 76. Que no es de Obsidian. Y se criticó a full. Mucho texto en... En ordenador. Muchísimo. Tanto que ya no me... Que es que no me importa. Que... O sea, que yo soy de los que se ponen a leer siempre, tú lo sabes. Pero es que hay tantísimo de tan poca importancia. ¿Qué pa' qué? Claro, es como, literalmente lo que estoy haciendo es leer, por comillas, el personaje técnicamente lo leen todo. Leer todo para ver si puedo extraer algo y ya. Se hace mierda muy rápido, tío. No tengo ni idea, eso sí que no me lo dijiste.
Puede ser. Vale. Vale. Vamos a ver. Entonces, ¿no hay nada más? Si puedo matarlo de un solo golpe y sin que se entere. Casi que mejor. Oye, por cierto.
Vale. Hombre, no. Vale. Ya decía yo, digo, no sé si está muerto, está vivo. Me agrada este arma. Un segundito. Voy al baño. Ah, estoy. Tengo pollo. Ole. Ah, por cierto, he hecho cálculos. He hecho cálculos. Sobre lo del Game Pass y tal. Por ahora son cálculos
Muy pillados con pinzas, ¿eh? Aviso desde ya. Pero... no sale rentable, pero no sale a pérdidas. Gano aproximadamente lo mismo que gasto. Más o menos. Con la diferencia de que me podría aprovechar mucho de los nuevos títulos que vengan. Que entonces gastaré 10 y ganaré dinero X. O pues cosas como, por ejemplo, el efecto Fallout. Ah, por cierto, ¿sabes que Fallout 4 va a recibir otra actualización? Porque se conoce que todavía quedaban cosas que arreglar. Así que muy posiblemente ¿qué?